pines, vamos trabajadores, arriba Guatemala, arriba triunfadores. ¡Viva la mañana! Ven a celebrar la vida. ¡Viva la mañana! Y aquí empieza el nuevo día. ¡Viva la mañana! No se olvida de dónde se viene, es como nieve, es tierra que te dio crecer. No se olvida de dónde se viene, se lleva en el alma, se defiende con el corazón. Gracias por seguir en sintonía de Viva la Mañana y como usted sabe, estamos en el mes de independencia, estamos celebrando el cumpleaños de Guatemala y todo lo bueno que aquí hay. Por supuesto que hay personalidades importantes que nos representan en todo sentido de la palabra lo que significa ser guatemalteco, trabajadores exitosos que cuidamos cada detalle y estoy muy contenta de estar aquí con Mircini Moliviatis que nos acompaña. Bienvenida Mircini, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy contenta de estar acá, realmente ya me hace falta venir. ¿Qué te pareció nuestra casa? Está hermosa, ya les había tuiteado, había puesto en Facebook, está muy bonita y ya cuando uno lo viene a ver en vivo está más bonita todavía. Ay, pero nosotros también estamos muy contentos de que tú estés también en nuestro set y también nos acompaña Kimberly Luna, que es de Editorial de Book. Así es. Porque ya nos vienes a dar unas noticias. Bienvenida, Kimberly. Muchas gracias, muy contentos de estar aquí. Bueno, nosotros también y bienvenida a la primera vez en televisión. Ah, te va a ir muy bien, seguramente. Bueno, Mircini, como estaba hablando, nosotros estamos contentos porque en Guatemala tenemos que resaltar lo bueno y tú eres parte de ello, de verdad. Que yo me siento muy orgullosa de que seas guatemalteca y de sobre todo el trabajo que has venido realizando, haciendo tantas cosas y ahora un libro, Mircini. Sí, bueno, tenía que salir viviendo el libro. Viviendo la receta, un librazo. Sí, Viviendo la receta, es mi primer libro, muy contenta de darles a conocer este bebé. El bebé, ¿verdad? Un bebé de 10 meses, casi el año. Y la verdad que muy, muy contenta de poder traer un libro totalmente diferente, un libro que cuenta mis vivencias, es un libro de cómo yo veo la gastronomía guatemalteca. Interesante. Y después también tiene, no solo tiene historias, sino también tiene recetas inspiradas con las historias de mi viaje por Guatemala. Uy, como estos de tacos de camarón que se ven espectaculares. Sí. Cuéntanos cómo fue el proceso de realizarlo, Misha, porque todos dirán, pero Mircini es chef profesional, pero no sabía que tenía esas cualidades para hacer un libro. Pues la verdad ya tenía la idea porque yo creo que mi meta es que Guatemala esté conocida en todos lados. Entonces, la televisión es un medio increíble para poder llegar a muchas casas, pero ¿qué pasa con ese legado que puede quedar escrito, que puede quedar impreso y que puede también trascender de otra manera? Claro. Entonces, dije, bueno, tengo que hacer un libro. Hay tantos momentos que quedan marcados en mi vida cuando yo viajo por Guatemala y que no los puedo poner todos en televisión porque tú ya sabes que el tiempo de televisión es rapidísimo y se pasa tan rápido todo. Y también hay cosas que, por ejemplo, porque no van dentro de la historia que tratas de contar, que yo me siento, por ejemplo, con doña Marta y ella me empieza a contar su vida, su historia y cómo a través de la cocina ella tiene todos esos relatos tan valiosos. Uno quisiera ponerlo todo. Todo, ¿verdad? Pero no se puede. Entonces, la idea fue, yo siempre llevo un cuaderno conmigo y cada vez que viajo yo voy escribiendo y voy poniendo como highlights de las cosas que quedan marcadas en mí. Qué bueno, porque eso es sabiduría, aprender de todas las personas y de todo lo claro. que vas conociendo. Entonces, es un homenaje. Realmente este libro es un homenaje a todas las personas que me han dejado entrar a sus casas, a sus cocinas y que me han contado esas recetas que son el oro de su vida. Entonces, para mí eso es este libro y me costó mucho escribir porque yo lo escribí. Qué lindo. Pero realmente fue increíble. Y cuando encontré a la gente pues, con la que lo quería hacer, a The Book, porque también quería que fuera una editorial guatemalteca, que vieran el trabajo y que hay buenos fotógrafos, buenos editores, que todo es chapín. Literalmente, eso te iba a preguntar. Yo sé que es una editora de guatemalteca. ¿Cómo fue el proceso de realizar? ¿Cómo la apoyaron ustedes? Alegrísimo. Me imagino. Alegrísimo, pero realmente, sí. El hacer una mancuerna tan bonita de dos chapines y dos empresas guatemaltecas, poniéndole el esfuerzo y queriendo que un producto como estos trascienda no solo en nuestro país, sino también fuera de nuestras Exacto. fronteras. Exacto, esa es la palabra, mancuerna. Eso fue lo que hicimos The Book con Mircini. Somos dos personas, porque The Book es una personalidad que lo que busca es eso, promover Guatemala, lo bueno que tenemos en Guatemala. Mucha gente se enfoca en lo malo y tenemos demasiadas cosas buenas y nosotros, pues sí, a través de nuestros libros es la forma en la que nosotros escogemos transmitir a Guatemala y al mundo, ¿verdad? Las cosas buenas. En este libro es un mix, es un híbrido. Esto te va a gustar tenerlo en la sala de tu casa
y lo vas a querer tener en tu cocina para cocinar todo lo que Mircini comparte. Mejor si compran dos, uno en la sala y uno en la cocina. Eso me parece perfecto. Y hablando de las compras, sé que son a beneficio. Cuéntenos un poquito más de eso, porque no solo hacen un producto de calidad, sino también deciden ayudar. Impresionante. Yo siempre he dicho que la marca Mircini Moliviatis, cuando ustedes la vean en un producto, tiene que ir un porcentaje a beneficio. Entonces, cuando hablamos con The Book, nos pareció muy bonito poder apoyar a Pancita Llena Corazón Contento, que es una fundación que se dedica a dar de comer a niños que, pues, que no tienen comida literalmente, a veces no tienen casa, a veces no tienen familia y que llegan con ellos para poder alimentarse. Entonces, un porcentaje del libro va para Pancita Llena Corazón Contento. Y también algo que te quiero contar es de que el libro es un libro green. Esto quiere decir que por cada hoja que fue impresa, por cada hoja y página utilizada, se mandaron a sembrar árboles. O sea, por cada resma de papel se sembraron árboles. Impresionante realmente el trabajo que ustedes han hecho con este producto. Y bueno, a las personas que están en casa seguramente les estaban picando las manos por conseguir este libro, Micha. ¿Cómo los podemos conseguir? ¿Cómo los invitamos a comprarlo? Bueno, te quiero decir de que están en Sofos, en Artemis, en The Museo, thebook@me.com. Cualquiera que escriba, les mandamos delivery gratis. Al interior del país tiene un pequeño recargo, pero después vamos a estar ya en Amazon pronto, así que igual ahora en inglés va a estar también ya muy prontito en inglés. Lo están pidiendo. Sí. Ya no hay excusas entonces para conseguir este producto, apoyarlo guatemalteco y sobre todo dar a conocer la riqueza que hay en nuestro país. Bueno, y este es tuyo, este es para ti. Pero firmado, por favor. Por supuesto, y esos dos que ven en la mesa es para que los sorteemos en las redes sociales de Viva la Mañana y de Guatevisión, para que de las personas que nos estén sintonizando entren en un sorteo. No sé cómo lo van a hacer, aquí ellos son los encargados, pero que se lo puedan llevar a casa y espero que lo disfruten tanto como yo disfruté hacerlo. Qué lindo, Micha, muchas gracias. Viene regalón, aparte de todo, y además se queda con nosotros a cocinar. Está para no perdérselo, por favor, quédese aquí en Viva la Mañana. Ya están entonces estos dos libros a disposición. Ya vamos a poner la dinámica a través de nuestras redes sociales en nuestro Facebook, así que estén muy pendientes. Y de verdad, una vez más, Micha, felicitaciones. Gracias por poner a Guatemala en donde debe estar. Dios te bendiga y que sigas siempre adelante. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo te fue en televisión? ¿Bien? Muy bien. Regresaremos. Buenísimo, nos quedamos entonces para cocinar. Vamos con más de Viva la Mañana, ahora vamos con Lorraine. Muchísimas gracias, Krista. Así es, tenemos muchísimas cosas que compartir con todos ustedes y, por supuesto, esta receta de Cremi que no puede faltar todos los días en Viva la Mañana. Margarina Cremi, porque un cambio sabe bien. Presenta. Porque un cambio sabe bien y los cambios nos encanta y es por eso que queremos compartir con ustedes esta deliciosa receta que tenemos por acá. Ve usted en pantalla, ya aparecen entonces los productos de Cremi. Hoy vamos a preparar unas papitas parisien a la Cremi. ¿Qué es lo que usted necesita? 2 libras de papitas parisien cocidas, 1 barra de margarina Cremi, 4 dientes de ajos picados, 1/2 taza de perejil picado y queso parmesano, sal y pimienta al gusto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? Vea usted aquí, le voy a enseñar. Tiene que derretir la margarina como lo estamos haciendo nosotros acá. Rápidamente vamos a derretir la margarina que en cuestión de segundos estará ya totalmente derretida. Bien, colocamos entonces nuestra margarina, 1 barra de margarina Cremi es lo que usted necesita para realizar esta deliciosa receta. Perfecto. En lo que esperamos a que se derrita nuestra margarina, vamos a colocar entonces los dientes de ajo ya debidamente picados. Tenemos acá, se lo colocamos y como sabemos este ajo, pues que por supuesto le da un sabor especial a todas nuestras comidas. Por supuesto utilizando los mejores productos de Cremi, las que usted desee, el producto que usted desee, la gran variedad que nos ofrece Cremi. Perfecto, le agregamos entonces el perejil. Vamos a agregar perejil. Y si usted lo está preparando junto conmigo en casa, sabe que huele delicioso, huele muy, muy rico. El ajo, la margarina, el perejil, por supuesto, le va a dar un sabor especial a nuestra comida. Sal al gusto. Le agregamos un poco de sal. Y es así como nosotros ya tenemos esta deliciosa salsa que le estaremos agregando entonces a nuestras papas. Perfecto, tenemos aquí ya nuestras papas cocidas, lo vamos a agregar entonces, ya nuestra mezcla la vamos a agregar a las papas.
lo agregamos completamente. Y finalmente, le agregamos un poquito de queso. Y es así como nuestras papitas parisien a la creme están totalmente listas, por supuesto, utilizando los mejores productos de creme. Margarina creme, porque un cambio sabe bien. Presentó. Porque un cambio sabe bien y los cambios nos encantan y mejor si son acompañados de los productos de creme. Y tenemos que continuar con más en Viva la Mañana. Alguien está oliendo es que mis papitas. No tenés, papitas, no tenés una idea. Desde allá está hablando con Mircini. Le dije a Mircini, mira, me vas a perdonar, Mircini, pero te están quitando el chance. Está deli. Lorraine está quitando el chance. Ah, no creo, me falta mucho para que eso pase, pero... Pero vas bien, vas bien, vas rico. Bien. Y hoy voy a decir, mira, hoy lo voy a probar, ver. Lo voy a probar. Al menos por el olor. Quiero decir y quiero que Guate sepa que huele rico, que huele riquísimo. Rico. Y hablando de Guate sepa, ¿qué te parece si vamos a ese segmento? Guate sepa para que toda la gente se entere qué es lo que en esta oportunidad Chapines tuvieron que decirnos al micrófono. Vamos a ver entonces. Que Guate sepa. Que Guate sepa que amo. Que Guate sepa. Que Guate sepa que Guate sepa que amo. Que Guate sepa que amo. Que Guate sepa que amo. Que Guate sepa. Que Guate sepa que amo a mi mamá. Muy buenos días, que Guate sepa. Fíjese que yo amo a mi mamá, amo a mi papá. Y estoy muy orgulloso porque Dios me da vida. Que Guate sepa que, bueno, en verdad amo a mi familia, amo las oportunidades que me han dado. Que Guate sepa que amo a mi familia. Que Guate sepa que estoy muy bendecida por Dios y tengo muchas oportunidades y espero seguir adelante. Que Guate sepa que amo a toda mi familia y a mi perra también, Dolly. Que Guate sepa que amo a mis hijos. Si usted ya lo sabe, vamos a estar nosotros recorriendo diferentes lugares de nuestra ciudad, dándoles a usted la oportunidad de que Guate se entere de todo lo que usted quiera decir. Son las 9 de la mañana con 4 minutos, vamos a ir a una pausa, no le cambie, ya regresamos.